times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring, when today doesn't really know, doesn't really know. I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. Díselo, por ejemplo, con flores. ¿Quién nos ha regalado alguna vez flores por San Valentín? Miren qué ramo tan bonito con el osito, también lleva unas rosas, muy original, pero tenemos más propuestas en esta floristería que ha abierto sus puertas hace muy poquito en la calle Real y que es Floristería Violeta. Queremos conocer un poquito de las propuestas. Ya os hemos dado un poquito orquídeas azules, también podemos regalar todo tipo de flores que estamos viendo ahí, pero mejor que esto nos lo explique Margarita o Violeta, que son las personas que regentan la floristería. Es pequeñita, pero aquí tenemos de todo. Muchas gracias, porque vamos a hablar con Violeta. Vamos a mirar a la cámara, Violeta, y cuéntame, porque lleva muy poquito tiempo abierta en este tema. Nosotros abrimos ahora tienda en Estepona porque esta es segunda tienda nuestra. Primera tenemos en San Luis de Sabinillas, casi 8 años. Y tenemos mucha clientela de Estepona, entonces, vale, tenemos una idea, abrir aquí. Y cuando te gusta Estepona, te encanta el mundo de las plantas, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Sí, flores y plantas, pero sobre todo flores. Flores, flores, plantas también. Aquí tenemos calles de Casco Viejo, son solo plantas, es precioso, entonces pienso que... Que plantas, plantas y flores, toda cosa es bonita, esto vive, esto es nuestra vida. Oye, hemos visto que tienes un poquito de todo y por San Valentín la gente regala muchas flores. Aparte de esta propuesta, la típica propuesta de las rosas, ¿qué podemos regalar? Este año es nueva moda, se llama esto Flower Box. Estos son cajas de cartón especial con flores naturales. Ahora mismo montamos, Marga, por favor. Venga, Marga va a preparar una caja de flores, sí. Va a mostrarnos cómo son, ¿no? Sí, muy moderno, muy elegante, cosa nueva. Y nuestra tienda también tiene esto de este año. Bueno, tenemos una en la calle, ahora la vamos a traer de fuera. Margarita, por favor, no la trae, porque además... Montamos para San Valentín, aparte de ramos, montamos centros de flores, montamos decoraciones de plantas, tenemos preciosas orquídeas también. Sí. Estos son flower box. Margarita, que además tiene un nombre de flor. De flor, Violeta y Margarita, ¿no? Ha visto, ha visto. Que trabajéis aquí las dos. Dos con nombre de flor. ¿Y estas? ¿Se van a llevar mucho para San Valentín? Sí, se está llevando, por lo visto, sí, se va a llevar de todo, tanto ramos como cajas de estas, luego tenemos unas orquídeas que también se están reservando bastante. ¿Y estas cajas cómo van? ¿Van con una esponja dentro que aguanta...? Van con una esponja, con agua, sí. ¿Vale? Y pinchadas ahí en cada... Claro, cuando la flor ya muere, porque la flor muere... Pero te dura, ¿eh? Sí, duran pero bastante. Aprovechamos la caja. Sí, exactamente, exactamente. Aprovechas la cajita o bien pones otra esponja de esta y la vas rellenando con tu florecita. Y la puedes tener a modo de jarrón, pero caja. Exacto. Oye, no necesitas cambiarla, ni necesitas echarle agua, nada de nada. Simplemente van pinchadas en una esponja y la humedad es la que hace que bueno, pues que esté la planta ahí. Oye, para San Valentín, ¿ya hay mucha gente que se está llevando cositas o encargando? Pues sí, están reservando muchas cositas, muchos ramos de flores, o bien de rosa, o bien una mezcla de colores. Luego hay unos ositos, que sí, los detallitos típicos de lo que es el Día del Enamorado, y luego eso puedes reservar. Ramos de flores, de rosas, bien desde una rosa hasta 50 rosas o lo que quiera, vamos. Y ahí vemos que estáis en plena acción, que aquí no paráis. Gracias. Me imagino que esta calle, vamos por aquí, Margarita, que tengamos más espacio. Me imagino que esta calle es una calle de bastante paso. Lleva poco tiempo abierta la floristería. ¿Y qué tal ha sido la acogida? Pues demasiado bien, ¿verdad? Vamos muy bien, muy bien. Nunca es demasiado, queremos más. No, pero muy bien. La verdad que tenemos una acogida muy buena. Todo el que pasa le encanta el sitio, le encanta la decoración, como está ahora mismo esto, comparado con lo que tenía mi madre. Claro, pues Margarita, para ti muchos recuerdos trabajar aquí, pues y encima sí. Acordarte de lo que ha sido, ¿no? Durante pues la verdad años. Que sí, que llevo toda la vida aquí en este rinconcito. Y mira por dónde, pues ahora...
trabajo con ella, voy a trabajar con ella y la floristería, muy bien, la verdad que muy contenta. El destino ha querido que de aquí no te despegues. Pues eso parece. Y yo que no bajaba mucho a la tienda de mi madre y ahora mira por dónde. Violeta, te voy a preguntar algo sobre ella. Ella no sabía nada de flores, pero este mundo es tan bonito que me imagino que a todo el mundo en un momento se puede saber de todo el tema del tema de las flores. No, lo siento, pero no. Yo tengo título champion de flores, entonces aprendo muchísimos años y termino cursos y tal, y puedo también hacer curso. Entonces Marga tiene este curso, todavía aprende. Ahora tiene tema básico, pero pienso que aprende más. Tiene 5% talento, esto que necesitamos, y 95% trabajo. Entonces, que la actitud cuenta. Sí, eso lo siento, pero necesitas aprender muchas cosas. Sí, ¿no? Quiero también hablar que aparte de San Valentín, nuestra tienda y yo estoy especializada en temas de bodas y eventos. Entonces nosotros montamos muchos ramos de novia, eventos y pensamos que la clientela nuestra es muy contenta. Nunca no tenemos reclamación. Oh, eso está bien, que nunca hemos reclamado que ha llegado una flor mal estado ni nada. Hace unas cosas muy bonitas, ahora, ¿verdad? Como estamos en San Valentín y bueno, y el resto del año. ¿Ramos de flores por desde cuánto dinero? Desde ahora ya llega camión con tulipa de Holanda, entonces tenemos todos colores de tulipa este año y ramo de tulipa sale 15 euros, cosa muy mona, primaveral, muy dulce, entonces para santo que alguien no te gusta rosa o no quiere rosa o no tiene dinero para rosa, puede comprar tulipa y son cosas muy bonitas. Pues me gusta mucho, cuando vengan los tulipanes yo voy a pasar por aquí. Invitamos. Oye, mucha suerte, no solamente ahora en San Valentín, sino todo el año, porque esto da alegría a la calle. Sí, la verdad que sí, lo dicen todos. Que ha dado esto una vida increíble, ¿verdad? Pues sí. Mira, esta es nuestra primera propuesta para San Valentín. Se lo puedes decir con flores, con un osito de peluche, con una orquídea, con lo que quieras. Que no hay que gastarse tanto para decirte quiero. Y con una caja de flores, como hemos visto. Ahora vamos a otra propuesta, porque algo muy femenino, bueno, y también regalamos calcetines a los hombres, ¿por qué no? De siempre se ha regalado calcetines a los hombres. Vamos con otra propuesta para San Valentín enseguida. Otra de las propuestas para San Valentín, una eran las flores y otra se lo podemos decir a nuestra chica con unas medias y a ellos con calcetines también, ¿por qué no? Estamos en Calcedonia, que acaba de abrir sus puertas, un nuevo local amplio, moderno, en plena calle Real, un cambio total. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué cambio, no, María Dolores? Pues nosotros estamos alucinando. Sí, ¿no? Estamos todavía desubicadas, pero vamos, muy bien. De esa tiendecita pequeñita que, oye, que se ha hecho nombre en Estepona, sí, y que sí, te han ido una clientela buenísima y que seguirá teniéndola, a este local, diferente totalmente. Están locas todas las clientas que están llegando, pues les están gustando mucho porque es muy luminoso, todo muy bien expuesto. Entonces, claro, aquí estamos corriendo todo el día porque es muy grande el local, pero muy bien. Era ya una exigencia de la firma, ¿no? Ya necesitabais algo más adaptado a la imagen de ellos, ¿no? Sí, ya nosotros éramos de los locales que ya estábamos con la decoración antigua y ya llevaban unos años que teníamos que cambiarlo, pero había que buscar un local más grande, hasta que salió este. Y la verdad, la propuesta ha sido muy, muy bonita. Propuesta bonita, porque además no solamente el local es bonito, es que está en un sitio extraordinario, que esa era otra de las premisas, me imagino, de Calcedonia, ¿no? Sí, claro, querían calle peatonal, pero claro, calle peatonal no es una gran ciudad esto tampoco, entonces está muy limitado.
y al final pues mira, salió este local y muy contento. Hoy hemos cogido hoy un poquito especial San Valentín porque también se lo podemos decir a nuestras chicas con medias o a los chicos con calcetines, como hemos dicho, que no solamente nos limitamos a las chicas. No, no. Hay más variedad de chicas porque es normal, las chicas nos gusta más sí, nos cambiar. Nos cambiamos más, hay muchos con motivos de corazones que... Sí, sí. Y luego para hombres también hay calcetines de corazones. También, ¿y se atreven ellos con el corazón? Sí, sí, sí. Hay unos decorados, ha llegado uno de pelícano, de payaso, y hay de todo. Oye, ¿has visto las propuestas de corazones que las tenemos por aquí? Por ejemplo, este, ¿no? Sí. ¿Son todo panties esto? Este es panty, estas son de liga, luego hay algunos como la muestra... una media que tiene un corazón y una estrella, muy en tendencia. Y luego también están estas muy, muy, pero que muy sexy, sí, para son, celebrar. Son panty, pero llevan el corte como si llevara una media de liga. Sí. Entonces hay todas las propuestas con redes, que es la última tendencia en ahora, tipo liga, como si llevaras el liguero, con que flores. Esta es esta que estamos viendo. Exactamente, esta es esta. Son tupida, que todavía nos estamos poniendo la media tupida, pero con ese detalle. Oye, la tendencia me has dicho que son las redes. Vuelve bueno, otra vez el tema redes. Vuelve otra vez, desde la red pequeñita a la red súper grande, que ahora creemos que tenemos frío, pero bueno, como nos podemos poner debajo una media básica, entonces sí, ya cubrimos el frío. Oye, ¿no se dejan de llevar los topitos, los lunares? No, ese es un básico. ¿Más pequeño, más grande? Ese es un básico. ¿Sí, y no? Viene en color piel también para la primavera y queda bastante bien. Oye, vamos a irnos al escaparate porque estoy viendo una media que es bastante arriesgada, pero bonita y elegante a la vez, que es esta con mariposa, ¿no? Con mariposa, sí. Sí, es tiene los topitos. Muy pequeñita, ¿no? Con topito y las mariposas, entonces claro. Hay para todos los gustos, desde luego. La red con también el corte ese de tipo longué, de una media de liga. Sí. Bueno, vemos que en Calcedonia siguen los clásicos push-up, que además... ahora tenemos uno nuevo. Uno nuevo. Sí. Este es nuevo, este ¿no? Este es el nuevo, que tiene el corte del push-up y también tenemos el control top para la barriguita. Entonces, viene muy reforzado, un algodón... más fuerte, viene, que no es tan transparente ni con tanto brillo y está muy bien. Oye, pues este es uno para apuntar en la lista porque es algo que no puede faltar en el fondo de armario de cualquier mujer. De ser nada. Porque además son de una calidad tan buena que te duran toda la temporada, sí, muy sí, bien. Duran muchísimo. Sí, lo podemos no lavar, solo una temporada, duran más, pero más bueno. Más de una temporada. Nosotros lo importante es que al menos nos dure la temporada en eso, buen estado. Eso. Con una luego ya se puede usar se puede para ir a caminar, para otras cosas. Para deporte, ¿no? Que también tenemos la línea fitness. Eso, vamos a conocer un poquito la línea fitness y calcetines. Bueno, y legging, porque es que aquí no falta de nada. Como hay más espacio, podemos lucir más moderno. Ahora, tenemos lo mismo que tenemos allí, lo único que aquí está todo mucho expuesto y tenemos muchos encajones, que es mucho más cómodo para presentarlo al cliente. Pero bueno, ya veis, y si se viene y os lo voy a enseñar, pero estupendamente. Vamos a ir viendo también la línea fitness, porque últimamente se está vendiendo muy bien, porque cada vez son más los que nos apuntamos o se apuntan al tema de estar en forma, hay que hacer ejercicio, y Calcedonia ha tenido la idea de sacar una línea fitness, ¿no? Tiene una línea fitness, ahora tenemos expuesto un color y hay otro tono, en un tono turquesa, que queda bastante bonito ahora para la primavera, y muy alegre. Uh-huh. Pero bueno, ahí desde calcetines, el top, camiseta, la malla. Y los calcetines, a mí me ha llamado mucha atención este, por ejemplo. Este sí, también, que combina la pedrería con este, a ver que lo ponga así, con estos labios, otros de corazón también. Corazones, uh-huh. Hay mucha pedrería, porque ahora como se lleva el pantalón más corto, con muchas las zapatillas de deporte o zapatos tipo caballero, sí, de cordones, entonces se lleva que se vea el calcetín. Bueno, pues yo los zapatos que llevo hoy, cuando me lo pongo con pantalones, pues queda muy bien también que se vea. Que se vea, ¿verdad? Sí, sí, aquí sí. Vamos las dos con los zapatos los de mismos, moda. Ahora estamos los con los mismos. Y se lo puede poner una con pantalones y sin calcetín corto, ¿verdad? Con un calcetín que se ve y se ve muy bueno. Con algún detalle. Tanto ¿no? Pompones, lacito, muchísima variedad, la red con apertura también, todo, que todo lo estamos viendo, el cuero, que es la última tendencia también, que es un continuativo,
lo Oye, tenemos y todo cuando el año. Ya empezamos a deslumbrar los primeros rayos de sol, ya tenemos un avance de la temporada baño. Ya eso es. Qué adelantados estamos, ¿no? Aquí tenemos ya la temporada baño, que hay mucha gente que ya se habrá acercado a conocerla. Ya hemos vendido algún que otro bikini, porque ahora también hay mucha gente que se va de viaje, una época de cruceros, y entonces pues ya se han vendido algunos. Oye, ¿y cuál es la temporada, bueno, la moda en bikinis este año? Pues de momento es el pequeño avance y no sé, por lo que vemos pues hay de todo, tanto el rayado, lo étnico, el estampado, los lisos que siempre se llevan. ¿Para todos los gustos? Sí, ahora ya a partir de marzo empezamos a recibir mucho más modelos. Oye, durante la apertura, los días atrás, habéis tenido alguna promoción, ¿no? ¿Vais a sacar promociones? Bueno, hoy precisamente tenemos una promoción y bueno, ya durante la apertura hicimos una de una media, que regalábamos una media. Pero bueno, siempre tenemos nuestras ofertas del 5x4. Ah, eso es importante. ¿5x4 en qué tipo de productos? Pues en todo, vamos, en todo lo que es básico, de media, de legging, hasta un legging. Si se reúnen unas pocas de amigas y quieren comprar 5 leggings, pues uno sale gratis. No de regalo. De calcetines, media, en caballero, hombre, niño, todo. Sobre todo en niño viene muy bien. Compramos 5 y solo pagas 4. Y solo pagas 4, es decir, que está muy bien. Compró 4 y digo, elijo una hora de regalo, ¿no? Claro. Bueno, pues eso está muy bien. Y enhorabuena por la tienda. Muchas gracias. Porque está preciosa y me da muy buen rollo a mí esto, ¿no? Claro, yo creo que vamos energía. A estar, y para probarnos, ya este año estamos, vamos, como para hacer desfiles. Lo tenemos muchos probadores y con muy buena iluminación, todo. Bueno, pues vamos a terminar, pero conociendo los probadores, ¿os parece?